mis amores hermosos, bienvenidos a una clase de formación ciudadana. El día de hoy, mis amores lindos, estaremos trabajando un poquito sobre los temas que hemos visto durante esta unidad. Por favor, mis amores, es necesario que tengan su cuaderno y su estuche. Muy bien, mis chicos bellos, para iniciar, vamos a escribir como título repaso. Muy bien, mis amores. Ahora anotamos número 1. Rasgos físicos y rasgos de personalidad. En este tema, mis amores, vamos a estar trabajando un poquito sobre lo que es el tema Soy Único. Aquí, mis amores, vimos que los rasgos físicos son todas las características visibles que nos diferencian de otras personas. Y los rasgos de personalidad son todos aquellos que nosotros emitimos emocionalmente. Por ejemplo, dentro de los rasgos de personalidad está amable, sincero y cariñoso. En la actividad número 1, mis amores, deben realizar un dibujo propio donde ustedes se dibujen y resalten los rasgos físicos que ustedes tienen. Por ejemplo, el color de ojos, el color del pelo, si son altos, si son flaquitos o si son gorditos. Y vamos a escribir 3 rasgos de personalidad que ustedes tengan. Por ejemplo, puede ser amable, pueden ser serviciales, creativos. Todos estos, mis amores, son rasgos de personalidad. Excelente, mis amores. Después de haber trabajado esto, acompáñenme a ver este video. Los derechos de los niños. Hace más de 50 años, varias personas representando a los diferentes países del mundo se reunieron y decidieron que era importante que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades para ser felices y vivir en paz. En esta reunión crearon 10 derechos que todos los adultos deben tener en cuenta para proteger a los niños. Derecho y deber son palabras que suenan un poco parecido, pero significan cosas muy diferentes. Un derecho es algo que debes recibir, como el derecho a estudiar. Un deber es algo que debes hacer, como por ejemplo, respetar a tus papás y profesores o hacer las tareas. Estos son tus 10 derechos. Apréndelos y compártelos con tus amigos. 1. Derecho a la igualdad. Significa que todos los niños tienen los mismos derechos, sin importar si eres niño o niña, tu color de piel, el país donde naciste o el idioma que hablas. Eres un niño y eso hace que tengas los mismos derechos que los demás niños del mundo. 2. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a que los adultos los cuiden y los protejan para que no sufran ni les pase nada malo. 3. Derecho a la identidad. Esto quiere decir que todos los niños tienen derecho a tener un nombre, un apellido y a pertenecer a un país. Tú, por ejemplo, tienes un nombre, el apellido de tus padres y eres colombiano. 4. Derecho a la integración. Significa que los niños que no pueden caminar, que no pueden ver u oír bien, deben tener las mismas oportunidades que los demás niños. 5. Derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a ir al médico cuando están enfermos y a que los cuiden hasta que se sientan mejor. 6. Derecho al amor. Los niños tienen derecho a que sus padres y familiares les brinden amor y comprensión. Asimismo, tu deber es ser un hijo amoroso. 7. Derecho a la educación. Tú y todos los niños del mundo deben tener la oportunidad de ir al colegio. Y tú tienes el deber de sacarle el mayor provecho a las clases, hacer tus tareas e interesarte por aprender todos los días. 8.
derecho al juego. Imagínate, todos los niños tienen derecho a tener juguetes, espacios y compañeros para jugar y divertirse. 9. Derecho al auxilio. Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en paz y a recibir ayuda si están en peligro o si hay una guerra en su país. Y 10. Derecho a la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que sus papás, profesores y otros niños los escuchen. Excelente, mis amores. Vamos a continuar entonces con el tema derecho y deberes de los niños y las niñas. En este tema, mis amores, estuvimos platicando un poquito sobre que nosotros, los adultos, tenemos ciertas obligaciones con los niños, que son los derechos. Los derechos y los deberes fueron creados con la finalidad de garantizar la protección de todos los niños y las niñas del mundo. Dentro de los deberes y dentro de los derechos que estuvimos trabajando están derecho a la educación. Ustedes, mis amores, tienen derecho a la educación y su deber sería entonces sacar buenas calificaciones y entregar la tarea. Como número 2, anotamos en el cuaderno derecho y deberes de los niños y las niñas. Y la actividad consiste en escribir un derecho y un deber de los niños y las niñas. Aquí pueden escribir, mis amores, el que ustedes quieran, el derecho y el deber con el cual ustedes se identifiquen. Muy bien, mis amores. Número 3. Vamos a hablar un poquito sobre las normas de convivencia. Las normas de convivencia, mis amores, se crearon o están estipuladas para que haya una comunión y haya una armonía entre las personas de una comunidad. Estuvimos trabajando las normas de convivencia en la familia, en el centro educativo y en la comunidad. En la actividad número 3, anotamos en el cuaderno normas de convivencia. Y consiste en escribir una norma de convivencia en la familia e ilustrar. Por ejemplo, aquí podrían escribir, mis amores, sobre la ayuda que debe de existir entre los miembros de una familia para que en esta familia todos estén contentos y se sientan en armonía, ¿verdad? Porque si una de las personas no ayuda dentro de las tareas del hogar, se recarga el trabajo sobre uno de ellos. Podrían escribir entonces la norma de convivencia, ayudar en las tareas del hogar. Y luego hay que ilustrar. Para ilustrarla, mis amores, pueden utilizar el cortafácil o bien pueden dibujar. Muy bien, mis amores, también estuvimos hablando un poquito sobre el tema Mi Guatemala. Este tema fue muy interesante y súper importante en las clases que estuvimos trabajando porque estuvimos celebrando el cumpleaños de Guatemala, ¿se recuerdan? Sí, mis amores, hablamos un poquito entonces de nuestra Guatemala. Vimos que Guatemala es un país que tiene gran diversidad de paisajes, de cultura, que nos identifican. Hablamos también sobre los símbolos patrios. Como número 4, anotan en su cuaderno Mi Guatemala. Y la actividad consiste en realizar un dibujo creativo que represente a Guatemala. Un dibujo, mis amores, de lo que ustedes los identifiquen como guatemaltecos. Algo que ustedes quieran representar de Guatemala. Por ejemplo, acá les coloqué yo un mapa de Guatemala con diferentes fotografías de lugares y de personas guatemaltecas. Aquí podrían dibujar un platillo típico, podrían dibujar también alguna costumbre o una tradición de Guatemala. Número 5, mis amores. Somos diferentes. Este fue uno de los temas que trabajamos al finalizar ya la unidad. Hablamos, mis amores, que en Guatemala hay 4 pueblos que conviven y que están
dentro de nuestro país. La actividad número 5 consiste en anotar el nombre de los 4 pueblos que conviven en Cuatiempo. Muy bien, mis amores, yo sé que ahí están recordando ya cuáles fueron esos 4 pueblos. Y tenemos entonces la cultura maya, la andina, xinca y garífuna. Estos fueron, mis amores, los 4 pueblos que estuvimos viendo que conviven en Guatemala. ¡Excelente, mis amores! Entonces, acá hay una fotografía de los 4 pueblos que habitan en nuestro país. Estos, mis amores, fueron los temas que estuvimos trabajando durante la unidad en formación ciudadana. En el cuaderno es importante que tengan estos temas porque es un breve repaso que les servirá a ustedes para el proyecto de unidad. Muy bien, mis chicos hermosos. Cualquier duda que tengan, yo con gusto estaré trabajando con ustedes y resolviéndolas en la plataforma o por el correo. Los quiero mucho, mis amores hermosos, y espero verlos pronto. Que Dios los bendiga, chicos. Adiós.